Dile a la Marta de que le agarró la pereza. ¿Hasta tú estás haciendo el oficio, Marta? ¿Ah? ¿Hasta ahorita lo estás haciendo? Ah, sí, pues me agarró la pereza. ¿Y por qué te agarró la pereza hoy? ¿Ah? ¿Te levantaste muy tarde? Sí. Uy, chica. ¿Hoy tienes un montón de ropa o? Ay, sí, hoy sí, tengo. ¿Quiere ganar la Marta? ¿Ah? ¿Quiere ganas, no? Sí. Que mucho me juntan mis ropa por los zapatos. Sí, pues. Pues si lavar todo. Ya, ya voy a lavar allá abajo ya. Voy a terminar todo aquí, voy a ir. Ah, ya te vas a ir a lavar. Sí. Ajá, termino yo aquí y me voy a lavar. La ropa. Sí. Está bueno. Ajá. ¿Qué tal has estado? Bien. Sí, bien. Ajá. ¿Cansada? No. No estoy cansada. Sí. ¿Y qué vas a hacer de almuerzo, Marco? ¿Qué vas a hacer de almuerzo? Ay, mi pollo ahí lo traje ahorita ya con una señora. Eso voy a hacer para almuerzo. Ahorita. Ahí, ¿hasta ahorita vas a empezar a hacerlo? Sí, cuando termina la almuerzo. Ya es tarde. Sí, va. ¿Sí? Mirá, son las... La 1 y 19, sí. Miren aquí para que miren de que no soy un mentiroso, 1 y 19. Ajá. Ay, mira. Y ya se pasó las 12, las 12 es el horario de almuerzo. Ahorita voy a hacer... Nada, aquí voy a hacer mejor. A las 12 y media que vaya a ser la hora de que almuercen los niños. Ajá. Ya te atrasaste mucho. No tengo reloj, pero no miro la hora. Pero ahí abajo puedes preguntar la hora. A tus suegros. Ajá, ahí. Yo pensé que son a las... Todavía no son la hora. Pues no vi yo la hora, pues, para hacer el almuerzo. A las 10 tienes que empezar a hacer el almuerzo, para que a las 12 y media o una en punto ya esté. Ahí está. Depende que vayas a cocinar, ¿va? Sí. Chica Marta, ¿se limpieza? Sí. Ajá. ¿Está bien, Marta? ¿Ah? Ese pollo que está ahí. Ah, ese pollito te vas a comer. Sí, lo voy a comer ahorita. Pero ese lo fuiste a comprar, ¿va? Sí. ¿A quién lo fuiste a comer ahorita? Es fiado. Con una muchacha de aquí, ¿va? ¿Cuánto le dieron? 30. A 30 te dieron ese pollo. ¿Me hubieras comprado? 3 libras. 3 libras o 2 libras. Ese pollo pesa más de las... Dice ¿sí? Uno que ya pollo, dice así, comprado en la tienda en el sur. ¿Por qué? Porque dice que lo inyecta, dice. ¿A todos los para morir así, pues, los gente. Lo que pasa es que ahorita hay un... O sea, que la gente se está... Hay una enfermedad. Sí. Raúl, ¿has escuchado eso que está aquí por...? ¿Cómo estamos ahí? Si no lo coloco, ¿verdad? ¿Por la tabla? ¿O te un poquito para allá? Va. ¿Sí, porque veo por la tabla? Yo no lo miro. Allí, aquí cerca va en Suchitepeques, se está pegando una enfermedad. Sí. O sea, es mundial. Es COVID. Es como ver el COVID. Que uno sepa. Pero dicen que ahí en el pollo, como que les están inyectando algo. Sí. Según. Según va, porque hasta aquí. Al pollo muerto, digamos. O sea, no. El pollo que venden en la tienda. ¿Sí pasa? Ajá. Dice que les inyecta algo y de eso pues la gente también se está muriendo. Sí. Pero me da miedo comprar pollo. A los pollos siempre se les ha inyectado hormonas, pero, ¿va? Que yo trabajé también con pollos y incluso, yo les inyectaba para que crecieran más rápido. Incluso el ganado también se les inyectan. Por al eso. Ganado se le puede poner hormona, pero tiene que ser el ganado de establo. Y ahorita está haciendo al de al ganado de ¿cómo? De potrero, a ese no se puede. ¿Se puede? Ajá. Chica Chene, ya les diste el juego, ¿eh? ¿Y ahorita qué va a hacer? Estoy diciendo a Raúl, eso lo voy a matar también, ¿va a comerse ese pollo? Es que ese pollo ya pesa. Ya pesa. Ese pollo por lo menos ya tiene 2 semanas de haber nacido. Sí. Ajá, ese tiene sus 2 semanas. ¿Libra peso? Ese pollo ya tiene sus 2 semanas de haber nacido. 14 días de engorde. Pues sí, Marta. Entonces, ahorita ya estás juntando tu juego para cocer el agua y matarlo. Sí. Uh-huh. ¿Y a dónde vas a traer agua, Lita? Allá va. ¿Te coges a traer esto? Sí,
limpio, ¿cuál? Puchica, Marta. Mira, si tú eres lo que te va a deletear la Marta el día de hoy. Solo que todavía está que ya no. Lo que pasa es que por las hormonas, esos pollos están demasiado gordos. Y ellos, ese pollo no lo tenía en un lugar donde no caminara mucho. Y me imagino que ya caminó algo. Es que yo vi que la Marta traía un pollo, ¿no? Que nosotros estábamos allá abajo. Yo vi que la Marta traía un pollo. Y yo me quedé viendo, ¿y dónde vas a comprar ese pollo, la Marta? Pero sí, ya se ve que está bien gordo. Él lo voy a meter yo para mi aguazo. Sí. ¿Fía o lo fuiste a pedir? Sí, ¿y cuánto te lo di? 30. Sí. Es que así está barato. Sí. Sí, porque la libra de pollo blanco sabrá cómo está. 17. Pollo blanco. Sí. Ah, no, ese es amarillo. Ah, sí, pero el pollo blanco está menos. Está como a 5. Ajá. Así traía yo uno con mi mamá, sí, va. Se me creció. Ahí es desde mi suegro, vendémelo. Vaya, lo vendí con 40 que está. Ajá. Yo así traje uno allá con mi mamá. Y esos no son los que... La Lucila tiene bastante, ¿va? Sí, pero tenía... Ah, pero son caporales, ese es pollo rey. Uh-huh. Ah. Uh-huh. El de la va, que va, tenía... ¿Y la en qué vamos caporales. A cocinar? Te voy a ayudar. Ah, pero Alfonso nos va a traer agua. Uh-huh. ¿Y el Margarita ya le paga? Sí. Uh-huh. Ah, anda trabajando. Voy a trabajar. No, hoy no fue, ¿sabes? ¿Por qué no fue hoy? Uh-huh. Pues Marta, pero hoy se fue a 3 milenios. ¿Por qué sacaste el pollo enviado si ya le pagaron a Margarito? Porque debía pues así de pollo por semana y ya se me fui a pagar. Es que imagino que por ejemplo va esta semana, uh-huh, pagó lo de la quincena pasada, ¿va? Uh-huh. Y así va, uh-huh, uno va. Uh-huh. O sea, de que ella paga y pide. Y sigue sacando. Uh-huh. Por ejemplo, tal vez ayer ya pagó, uh-huh, todo lo del pago de ayer, o sea, pagó su deuda de la quincena pasada. Uh-huh. Entonces ya esta quincena ya es para la, uh-huh, otra quincena. Sí. Uh-huh. Bueno, ¿y tortilla? Tengo que ir a comprar porque no eché maíz ayer. Uh-huh. Iba a echar ahorita, pero mira, ahí está mi hoy. No, no hay maíz. No. Ajá. Mucho. A ver. Ah, bueno, Marta. Ah, de la María. Entonces. Está pelada la nena. Hola, María. No sé si hay algo por aquí de que le querrá decir a la Marta, Shani. Fíjate, Marta, que como ayer, gracias a Dios, pues llevamos a Marta y al nene Antonio a hacer los exámenes, ¿va? Y gracias a Dios, pues salió que todo bien, uh-huh, y pues nosotros felices, la venimos a dejar y todo, ¿verdad? Pero ya ayer, pues no le pudimos traer nada acerca de no, despensa. No, hay que traer un comisario. O que ellos se puedan alimentar, ¿verdad? Arriba. Uh-huh. Entonces, hoy pues se decidió traer verduras y pollo, ¿van? Para que ella pues pueda hacer su almuerzo. Ya que fíjate que como el pollo para mañana todavía puede vivir, ¿va? Sí. Entonces cambia lo que nosotros traemos, la Marta, ¿va que no tiene refri? No. Pero tenés que cuidar ese pollo, me ponerlo en un lugar donde no camine y no le pegue el sol. Sí, porque no se te va a morir. Se va a ahogar. Ajá. Como por ejemplo. Sí, no, que va a ahogar. Porque esos cuales, ese día también yo tenía uno así y no se pasé. No se ahogó. Pero para que porque por lo muy gordo, si mira, ya se están muriendo, míralo. No. Del calor. Mira. Mira, pues, allá ve, entonces solo ponerle otro blog y echarle bastante agua. Ajá. O pongámosle, yo te voy a ayudar. Aquí, esta agua, mira, Raúl, no está tan buena. Y es para lavar. Ajá, esto es para lavar. Va, entonces le podemos echar así, ve, y dejárselo allá, va. Aquí. Ajá. Y así arreglamos lo que nosotros le traemos. Porque si... Ya, este se lo comes mañana. Sí. Ajá. Bueno, entonces le traemos despensa, ¿verdad, Jenny? Sí. Igual la mesa la tiene ahí. Está como no está ni agitada. Está agitadito. Ay, no, es que sí pesa. Es que ese pollo no está en la edad para que tenga ese tamaño. Sí. Es así por... A mí me da miedo que comer un pollo así. Ay,
Y es que vieras, yo tengo un cuate de que los pollos están así como todos abiertos. Pero espérame, es que yo he visto más grande. Sí. Es que yo así veo, creí que las patas son como así de gruesas. Es las que, los de aquí, ya sé de quién está hablando. Eso sí, mira, mira, porque. Pero ese no estaba echado ahí. Pero sí, se ahogan. Aquel día en la semana. Se va a ahogar. Mejor hay que meterle si no se ahogar. En la semana que pasó se le murieron dos. Pues pucha, no va a echar agua, se va a ahogar. No se va a ahogar. No tengo que se va a ahogar, pues. Aquí ve. ¿Dónde más? Ahí atrás pega la sombra, pues. Aquí pega la sombra. Aquí ve, ahí pega la sombra, para meter un bloque. ¿Qué le podemos poner ahí? Un bloque, uno cae el bloque ahí. Bien. Póngale. Ese no vuela. Ahí no puede. Ahí no vuela, Raúl. No aguanta su peso. Pues ahí se cae nomás. Dame, mate, lo echo un poco de agua para que no es la. Y ves que aquí se mantiene bien fresco. De ese lado, ¿sí? Uh-huh. Ahí está. Ay, mira, Raúl. No, no vuela. Bueno, entonces acá pues ya estamos juntando el fuego, ¿va? Para hacer el caldo de pollo que acá pues se alimenta la familia. Y aquí el Alfonso para traer agua limpia. Ajá. Va a traer agua limpia. Vaya, pues miren, ahí está el agüita limpia, ¿ve? Mientras tanto, pues Jenny, vamos a dejar este videito por acá y continuamos. Así es. Así es.